Muy buenas tardes a todos los amables televidentes de Teleenvigado, a los que nos siguen por las redes sociales de Vivo Producciones y que nos siguen por la red de Facebook. Un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes. Y hoy en Tertulia Comunal con un invitado muy especial, con una persona que tiene que ver mucho con todo lo que es la seguridad y la convivencia del municipio de Envigado. El doctor Rafael Alejandro Betancourt Durango. Doctor Rafael, bienvenido al programa Tertulia Comunal. Bueno, don Hernán, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes y todas aquellas personas que están pendientes como el desarrollo comunal en nuestro municipio. Aquí un placer pues estar con ustedes a conversar de asuntos que nos convocan. Sí, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y un saludo muy especial a todos aquellos amables televidentes que siguen nuestra transmisión por el canal Vivo Producciones, también por las redes sociales y por Teleenvigado en vivo. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Nos alegra tenerlo aquí hoy. Hay unos temas demasiado importantes que queríamos tratar con usted para que toda la comunidad y todos aquellos televidentes que nos están escuchando se vayan enterando de cómo funciona la seguridad en el municipio de Envigado. Claro que sí. Nosotros desde el componente de seguridad y convivencia, pues tenemos dos frentes, como su nombre lo indica. Uno es una dirección de seguridad, en estricto sentido, pues que se encarga como el componente operativo y delictivo. Y otro es una dirección de convivencia, que se proyecta desde estos aspectos importantes de promoción, prevención y formación ciudadana hacia la cultura ciudadana, valga la redundancia, pues en estricto rigor. Bueno, doctor, muy bueno que le comentemos a todos nuestros televidentes, no solamente en Envigado, sino por aquí en nuestros alrededores, cómo se ha sentido esa parte de la seguridad y la convivencia. Bueno, esto es una actividad rutinaria. El tema de la seguridad per se es un tema complejo, porque si vamos a hacer una validación de la situación de país, pues Envigado, también dentro de lo que conocemos como el área metropolitana, es un municipio que tiene incidencia de los fenómenos criminales. Dentro de los fenómenos que más afecta a la comunidad y que de alguna manera también afecta la percepción de seguridad, tenemos el hurto a personas. Esto es un flagelo que a diario, en coordinación, don Hernán, con la Fuerza Pública y con el comandante de estación, pues estamos procurando mitigar para que la ciudadanía pues vea garantizado pues como ese componente de sus bienes en particular. Envigado, en el contexto metropolitano, es un municipio con indicadores muy positivos, partiendo del más importante, que es el derecho a la vida y que se asocia directamente a los homicidios. En lo corrido del año podemos referenciar que llevamos 3 reportes de homicidio, que comparativamente con el año anterior llevamos alrededor de unos 7 homicidios. Frente al hurto a personas que le mencionaba, que es uno de los eventos pues que mayor afecta a nuestra comunidad, tenemos una disminución de unos 63 casos, si lo comparamos con la misma fecha al año anterior, lo que denota entonces la labor exhaustiva que realiza la policía de manera permanente y también los organismos de seguridad para contener como este delito. Esto se relaciona también como con el índice de capturas, que son los que motivan los procesos de judicialización. A la fecha tenemos unas 555 capturas, según el último reporte, y esto denota entonces esa labor operativa que realizan los cuadrantes de vigilancia y los organismos de seguridad, entre ellos Fiscalía, los organismos de investigación que es SIJIN, CTI y los grupos especializados que también nos apoyan para ir apoyando como este rubro de seguridad en el municipio. De verdad que muy buen balance, doctor, y muy positivo con relación a la parte de la seguridad. Ya bien sabemos, doctor, que estamos pasando por una situación muy, muy crítica en el país. A nivel nacional la inseguridad es grande
y este es un flagelo que cada día se viene aumentando mucho más y más. En el departamento de Antioquia también lo mismo. Diferentes situaciones se han presentado y que dañan lo que es la convivencia y la seguridad de los municipios. A mí me alegra saber que en Envigado, a pesar de que hemos tenido una falencia muy grande con la falta de policías, porque eso es una de las cosas que nosotros vemos que se ha mermado mucho, y no solamente en Envigado, eso es en muchos municipios y en muchas partes del país y del departamento de Antioquia. Entonces, es como decir, hay un balance muy positivo con relación a esa parte, doctor. Bueno, don Hernán, el tema del pie de fuerza es una realidad y los municipios de alguna manera tienen que establecer estrategias complementarias para poder sustentar como esa carencia de policías. Es claro y es importante referenciar también a todos los televidentes que la policía como organismo de seguridad es del orden nacional. En ese sentido, pues no dependen directamente de los alcaldes ni de los gobernadores, sino que son vinculados a una dirección nacional que es la que dispone el personal o el pie de fuerza asignado a cada territorio. Entendiendo pues que no hay policías, entonces el municipio ha venido estableciendo estrategias complementarias y esas estrategias de complementarias pues tienen que ver más con el foco de gestores, promotores, que ayuden también desde la institucionalidad a hacer presencia en cada uno de los puntos críticos donde se van presentando. Por eso es que hoy contamos con 63 promotores de espacio público que apoyan pues a la fuerza pública en ese tema de recuperación, sensibilización y promoción frente a la utilización debida del mismo, y una estrategia muy importante que lanzó el alcalde este año, que son los gestores de convivencia. Actualmente contamos con unos 45 gestores de convivencia que están focalizados en todos los temas de promoción y prevención de la cultura ciudadana. Esto, si bien no representa un componente policivo, sí son, digamos que una complementación, un capital humano dispuesto para trabajar desde la formación y la sensibilización, todos aquellos aspectos que de manera directa o indirecta están asociados a la seguridad y la convivencia en el municipio de Envigado. De verdad que sí, está funcionando súper bien y eso es algo muy importante para que los demás municipios que están aquí o los demás compañeros comunales, también es bueno que estas sugerencias las tomen, las tengan en cuenta, porque se nos vienen cosas muy grandes de ahora en adelante con relación a la parte bueno, ahorita estábamos hablando, doctor Rafael Alejandro, de la seguridad. Hablemos con la parte de la convivencia. ¿Cómo ve usted? ¿O cómo hace una, qué evaluación puede hacer de la parte de la convivencia en el municipio de Envigado? Bueno, digamos que las administraciones de manera histórica han venido como articulando las estrategias para que cada día se vaya fortaleciendo más estos aspectos, concretamente el tema de convivencia. Hoy la Dirección de Convivencia pues cuenta con un equipo de gestores que es un, digamos que un brazo académico también para llegar a las comunidades, enlazarse con las juntas de acción comunal, con los comités zonales y definir estrategias de intervención de acuerdo a las problemáticas específicas de cada zona. Esto, pues, digamos que el aliado estratégico ha sido la institución universitaria de Envigado desde su experiencia formativa y hoy la Secretaría cuenta con una plataforma virtual que permite disponer varios cursos virtuales denominados MOOC a la comunidad para que puedan acceder a ellos. En total son 13 cursos habilitados gratuitos. Dentro de algunos de los cursos referenciales tenemos el tema de crianza amorosa, que está proyectado pues a la disminución de la violencia intrafamiliar y ha sido pues un curso abanderado por nuestra gestora social, la doctora Erika Sierra, quien le ha puesto pues alma y corazón a todo este componente de infancia, niños, niñas y adolescentes. Hay cursos específicos para prevenir el tema de la extorsión al interior de los hogares, que se confunde mucho también, o que también es conocido como la modalidad tío-tío, que son llamadas, digamos que mentirosas, se Sí. enmarcan dentro de las estafas y que afecta mucho a la comunidad por el desconocimiento. Temas de convivencia como el manejo responsable de los animales de compañía, eso también es muy importante. El tema de las problemáticas de convivencia al interior de las propiedades horizontales, cómo se pueden conciliar
y cómo también hacer el acompañamiento a los administradores para la consolidación de los comités de convivencia y estructurar también programas de formación al interior de estas unidades residenciales. Entonces, básicamente es una estrategia bandera del señor alcalde y digamos que la comunidad ha sido muy receptiva frente a la intervención de estos gestores de convivencia. Sí, no, muy bien esa explicación, doctor Rafael Alejandro. Hay un puntico que yo quería tocar, de los que usted tocó ahí, que me parece que debemos de hacerle un poquitico más de énfasis ahí, y es el manejo o el uso de las mascotas, manejo adecuado de las mascotas mejor. Yo creo que en eso sí hay una gran debilidad en cuanto a la parte de convivencia, y ha causado muchas dificultades y muchos problemas, sobre todo en las unidades residenciales. Porque nosotros sabemos que muchas veces en estas unidades no es fácil porque el apartamento no tiene el espacio adecuado. No sé, doctor, ¿qué opina usted con ese manejo? Yo diría que irresponsable de pronto, que no todos, porque hay que ser claros. Muchos propietarios tienen su mascota, pero no las atienden como debe de ser. Eso creo que genera una gran dificultad a nivel de toda la convivencia. Bueno, realmente, si nos vamos a términos porcentuales, el 80% de las quejas que recibe la central de monitoreo tienen que ver con temas asociados a convivencia. Y dentro de los asuntos de convivencia, pues están también vinculadas las mascotas. Hay que tener en cuenta pues el tipo de raza de mascotas que tienen. Hay por ley un parámetro específico para, digamos, que el acompañamiento a ciertas razas que pueden ser potencialmente peligrosas, y cómo cuando se exponen a espacios comunes o a sitios públicos, pues deben contar con las condiciones mínimas de seguridad. Lo que usted menciona es muy válido y realmente es un tema de conciencia o de cultura ciudadana, el hecho de entender que cuando vivimos en comunidad, pues debemos tener muy claros nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Entonces los animales de compañía pues reclaman unas necesidades básicas, pero también requieren de una responsabilidad de sus propietarios o dueños para que eso no afecte a los colindantes o a los copropietarios. Por eso entonces con medio ambiente. Doctor Rafael, déjeme hacer un énfasis ahí en algo muy importante que usted acaba de tocar. Claro, don Hernán. Es que una de las partes que nosotros vemos es que el uso de las mascotas, todas las mascotas son muy hermosas, nos las queremos y todas estas cosas, pero esos animales también necesitan un espacio. Y ahí el problema, que muchas veces no hay espacio ni para los niños, ni tampoco para las mascotas. Entonces se va aglutinando una serie de cositas ahí que realmente valen la pena. Y eso es lo que nosotros como comunidad y como líderes nos hemos dado cuenta en muchas partes, ¿cierto? Que generan ese conflicto, y es uno constantemente nosotros entrando a ver cómo hacemos. Lo que pasa es que sí, ese es un problema para la administración bastante maluquito, porque uno no le puede prohibir a nadie que tenga su mascota. Pero también se debe regular, doctor, si tiene el espacio suficiente o no para eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, no, usted lo mencionó, igual es un trabajo compartido. Dentro de las unidades residenciales pues se tienen unas reglamentaciones específicas. Dentro de esas reglamentaciones, pues digamos que también hay un margen sancionatorio que en caso de un incumplimiento por parte de un copropietario, pues se hace acreedor una sanción. Si hay un tema de maltrato animal que ya trasciende pues el tema más de seguridad, pues también tenemos un fortalecimiento dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, donde se crea una dirección específica para atender todos los temas de los animales en particular, para hacer como control a esos propietarios o dueños de mascotas que en ocasión los ven sometidos a ciertas conductas, como puntualmente dejarlos todo un día en un balcón, un animalito con hambre, con sed, ladrando todo el día, generando perturbación por ruido a los vecinos. Entonces sí, sí hay controles, pero volvemos al tema de la cultura ciudadana, donde el responsable de este tipo de conductas desplegadas por su mascota, pues se le deben imponer unas sanciones y generar también unos procesos de formación y capacitación para que entienda pues cuál es el alcance de usted contar con estos animales de compañía y pues la proyección de no perjudicar a sus vecinos. Sí, señor, ese es uno de los puntos neurálgicos y vitales que nosotros hemos encontrado. Vamos, secretario, a un corte de comerciales y ya volvemos, señores amables televidentes, con ustedes de nuevo. Hey.
Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Doctor Rafael, de verdad que es muy agradable el informe que usted nos está dando con relación a la parte de seguridad en el municipio de Envigado. Ahora vamos a tocar un tema muy, muy importante y muy especial. Ya usted nos ha hecho un paneo completo de lo que es la seguridad y lo que es la convivencia, hemos hablado de ese tema, pero hay algo muy importante que yo quisiera decir. ¿Cómo y en qué momento las juntas de acción comunal, dado el tiempo que se nos viene, ahorita ya vamos muy cerca a lo de diciembre, se viene también el 31 de octubre, que es el Día de los Niños, todos estos días especiales, ¿cómo cree usted que las juntas de acción comunal podemos participar y ayudar en esa parte de seguridad? Bueno, realmente este componente de seguridad es un tema colaborativo. Nosotros desde la Secretaría de Seguridad pues hemos promovido la articulación, un tema de estrategias pues conjuntas con la comunidad, con las juntas de acción comunal, para reportar de manera inmediata pues la ocurrencia de eventos delictivos que puedan afectar a la comunidad. Para eso tenemos entonces los grupos de seguridad, hemos habilitado en algunos sectores alarmas comunitarias, tenemos dispuestos para el comercio y las propiedades horizontales unos botones de pánico que de alguna manera son herramientas tecnológicas que facilitan la reacción de la policía frente a la ocurrencia de algún evento. Esto también pues convoca un tema de autocuidado y digamos que un postulado muy costumbrista que es el tema de no dar papaya, porque de alguna manera la ciudadanía también en ocasiones se descontextualiza de la problemática delictiva y es recurrente que salgan a la calle con celulares de alta gama, que hablen de manera desprevenida en cualquier lugar, y eso pues facilita el actuar delictivo de estos sujetos pues que viven anhelando lo ajeno. Entonces ahí con las juntas de acción comunal, pues ese puente de comunicación que se ha establecido también a través de los gestores, pues ha llevado a un tema de formación frente a ese componente de prevención del delito, de tal manera que sirven de puente de comunicación para que con las comunidades y la ciudadanía en general, pues se vayan validando como los tips de seguridad que de manera personal cada uno debe asumir y de manera general la policía pues debe apoyar cuando se presenta. Yo le hacía esta pregunta, secretario, por la sencilla razón de que en tiempo atrás, otrora, nosotros trabajábamos muy de la mano con la policía en la parte de seguridad. Me recuerdo cuando salieron las alarmas comunitarias, eso fue un éxito y empezamos, y nosotros sentíamos o veíamos cualquier persona extraña en el barrio, porque los más llamados somos los líderes comunales que también tenemos que estar muy pendientes de todas estas situaciones, sobre todo de los robos.
que hay que ser muy, muy prudentes en eso. Pero nosotros decía, yo le hacía la pregunta, era porque sé que nosotros como fuerza activa, los comunales, podemos apoyar mucho, mucho en ese proceso de seguridad, y qué mejor que la seguridad de nuestros barrios, que trabajar de la mano con la Secretaría de Convivencia y Seguridad, y también con la misma policía. Pero hay unas cosas que de pronto se nos salen de las manos y queríamos, por ejemplo, hacerle esta pregunta. Sería muy difícil nosotros volver a establecer lo que teníamos anteriormente, que había una red, como había como una especie de WhatsApp, donde estábamos todos los presidentes de las juntas y llamábamos, y se llamaba la red de seguridad. Entonces nosotros veíamos situaciones difíciles, inmediatamente llamábamos al cuadrante, o llamábamos al comando, llamábamos, en fin, nos comunicábamos con el policía que estaba encargado de recibir esa información. Y ahorita luego tocamos el tema de los cuadrantes, que yo creo que ya también cambiaron como de razón. Claro, Hernán, no. De hecho, el grupo de seguridad con las juntas de acción comunal está vigente. Es un grupo que se articula la estrategia de red de apoyo ciudadana. Para conocimiento de todos, pues dentro de las estrategias de seguridad tenemos dos redes de apoyo. Una red de apoyo con las empresas de vigilancia, que también son articuladores de, digamos que ese componente de contención del delito, y una red de apoyo ciudadana que Envigado pues implementa los chats de seguridad. Y dentro de esos chats, que son alrededor de unos 85 a nivel del municipio, pues hay una que está focalizada para las juntas de acción comunal. Entonces ahí podemos establecer esa comunicación permanente para ir estableciendo pues los eventos de seguridad que se vayan presentando, sumado a las directrices del alcalde, pues de que los secretarios debemos estar a entera disposición de los líderes comunales para poder articularnos y poder atender pues como cualquier situación específica que se presente, no solamente en temas de seguridad, sino también en temas de convivencia que se reclame. Entonces ustedes tienen a disposición los contactos del secretario, del director de seguridad, del comandante de estación y de los cuadrantes específicos de cada zona para ser lo más asertivos cuando toque reaccionar. Secretario, entonces empecemos con usted. ¿Qué número de contacto podríamos darle a nuestros líderes que están ahora en sintonía para que también se puedan, en el momento en que tengan sus necesidades o tengan sus problemas o sus dificultades, se puedan direccionar hacia dónde ellos pueden ir buscando esa solución? Nosotros hemos venido fortaleciendo la línea, don Hernán, que es la línea de emergencia, que esa tiene pues atención 24 horas y es pertinente pues socializarla para que lo tengan a disposición, que es el 276-6666, 276-6666. Tiene un indicativo que es el 604, ahí se reportan no solamente las novedades de seguridad, sino de emergencias, es decir, todo lo que tenga que ver con bomberos, todo lo que tenga que ver con movilidad, todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Salud, con estos centros de escucha y específicamente la estrategia que tenemos frente a la contención del suicidio, que tenemos unos psicólogos 24 horas atendiendo cualquier situación de crisis que se presente en nuestros hogares. Y ya desde la Secretaría, pues digamos que los líderes tienen las puertas abiertas para tomarse un cafecito y obviamente pues como compartirle toda el esquema de teléfonos o de contactos que requieran. Sí, muchas gracias, doctor, porque la verdad que sí, eso se necesita mucho en nuestras comunidades. Bueno, vamos a hablar del tema ahora de los cuadrantes. Ya los cuadrantes como tal no existen. Bueno, realmente el esquema de cuadrantes de vigilancia por sectores todavía existe. O sea, la Dirección Nacional de Policía pues no ha dispuesto un tema diferente. Envigado cuenta actualmente con 23 cuadrantes. De esos 23 cuadrantes, pues tenemos tres cuadrantes rurales en la zona de Palmas, que tenemos una subcomandante a cargo, y los 19 cuadrantes adicionales pues están en la zona urbana. Estos cuadrantes, pues un cuadrante equivale a seis policías que cubren tres turnos, y dentro de la proyección de la operatividad, pues en ocasiones nos vemos cortos con los cuadrantes que están rodando por la misma problemática que planteamos al inicio, que es el tema del pie de fuerza. Sí, Entonces, señor. perfectamente de los 19 pueden estar rodando en el territorio 9, 10, 11, 12 cuadrantes. Es muy difícil que tengamos la disponibilidad completa porque son alrededor de unos 230, 240 policías que están adscritos al municipio de Envigado y que cumplen no solamente las labores de vigilancia,
sino también las labores administrativas, y súmele a eso pues las novedades de incapacidades y lo demás. No, secretario, yo corrijo, no son los cuadrantes, son los CAI. Perdón, que ahí sí me había equivocado, y es con relación al CAI, que ya como CAI no funciona, no existe o cambió de nombre. Bueno, Envigado tiene actualmente 3 CAI. Los CAI, pues digamos que es una estrategia caduca, en el entendido de que sería poner un policía a cuidar una infraestructura. No, tiene sentido, o sea, porque ese policía que está cuidando pues puede estar en la calle dando rondas, conversando con la comunidad y atentos al componente de vigilancia. Entonces ya tenemos establecidos 3 CAI, esos CAI todavía existen, pero la proyección no es crear más CAI, porque antes lo que necesitamos es un refuerzo de policía para atender las situaciones de seguridad. Hay otra problemática que también saca a los policías de las calles, y es el tema de la custodia de los centros carcelarios, es decir, de la cárcel de la estación, de la URI y de la fiscalía, donde la policía tiene que estar 24/7 atendiendo esos espacios. Eso también podríamos mencionar que saca unos 6 policías de vigilancia para atender labores que son propias del INPEC o de otros órganos pues competentes. Entonces ahí más o menos les doy como un paneo de las situaciones ya más administrativas frente a la atención de las necesidades de seguridad. Sí, totalmente de acuerdo con usted, y muchas gracias por toda esta información que nos viene dando, porque es necesario ahorita hablar de un tema muy importante, secretario, y es que ya vemos muy cerca las festividades que se nos vienen, ¿cierto? Ya no solamente estamos acá en las fiestas del Carriel, sino que ahora llega octubre, la fiesta de los niños. Esas son unas fiestas que de todas maneras todos tenemos que estar muy alertas y muy prevenidos para tratar, y muy prestos para poder salvaguardar la custodia de nuestros niños. Bueno, digamos que son situaciones de aglomeración, donde también se facilitan las circunstancias para que los delincuentes afecten a la comunidad. Dentro de ese relacionamiento con la fuerza pública, lo que se hace es solicitar unos apoyos adicionales, no solamente para la temporada, no solamente para las fiestas actuales, sino también para la época navideña, donde en virtud de esas festividades pues se incrementa un poquito el pie de fuerza con los apoyos que manda la Policía Metropolitana, y pues realmente estamos pues como más atentos con el componente operativo para evitar que nuestra ciudadanía sea afectada en particular. Ahí retomaré el tema de las medidas de autocuidado. Y hay una modalidad pues muy recurrente, que es el tema del hurto a residencias, que normalmente se da en los fines de semana, cuando hay puentes festivos, que la ciudadanía normalmente dejan sus casas sin vigilancia, sin custodia, y es donde los afecta. Ahora pues los elementos tecnológicos son muy recurrentes, muy fácil de acceder. Podemos hablar de camaritas de 80 pesos que pueden evitar la afectación de un hurto a sus residencias, particularmente hasta sensores de movimiento. Entonces hay que retomar el tema del autocuidado para que la comunidad se sirva de ciertos elementos que los ayuden a ellos y también le ayuden a la fuerza pública a poder identificar a estos delincuentes frente al tema facial, frente al modus operandi, y que podamos llegar a la judicialización de los mismos cuando ocurren estos eventos, don Hernán. Secretario, yo sé que en eso Envigado se ha movido y se ha movido súper bien. Cuéntenos ahora sobre lo de las cámaras de seguridad. ¿Cómo funciona? Bueno, como les decía, esto es una estrategia recurrente y que se ha dado de manera continua entre administraciones. Nosotros recibimos la administración con alrededor de unas 240 cámaras en funcionamiento. Hoy el municipio cuenta con 310 cámaras funcionando. Se ha hecho también un tema de renovación tecnológica, se han cambiado las cámaras que son unidireccionales con un solo sensor de cámara a unas cámaras multisensor, que son 5 cámaras en una, y esperamos terminar esta administración con la instalación de otras 25 cámaras más. Entonces, estas capacidades pues le suman al componente de seguridad para que la fuerza pública pueda tener un referente de identificación, de persuasión, de predicción, de investigación del delito, y yo creo que la intencionalidad también de las administraciones siguientes es seguir ampliando no solo la central de monitoreo, sino también el sistema de cámaras. Aprovecho y socializo con la comunidad envigadeña que más o menos en unos 2 meses
tendremos en funcionamiento el sistema de cámaras rural con una central de monitoreo alterna en la nueva estación de policía y 8 cámaras nuevas que se van a instalar en el territorio rural. Entonces, miren que es como la proyección de crecimiento desde el aspecto tecnológico que también tenemos que apoyar esa carencia de pie de fuerza en los territorios. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales, sin antes darle un agradecimiento muy especial a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, a todos los que están en sintonía de Teleenvigado, que están con Vivo Producciones, que nos están siguiendo acá por las redes, porque vamos a hablar un tema después de estos comerciales, secretario, sobre lo de las camas, sobre el central de monitoreo del municipio de Envigado. Ya volvemos con ustedes. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, un saludo muy especial para todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, a Hernán Molano en La Estrella, a Gabriel en el San José del Nus, a Iván Higuita también allá en San Roque, que nos están en sintonía con nosotros. Secretario, hay una cosa muy importante. Yo pienso que ahorita es el momento de hablar de la central de monitoreo que tiene Envigado. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando ocurren delitos o alguna cosa aquí por el estilo, robos o lo que sea, inmediatamente se activa un plan que tiene la policía que se llama el plan candado. Pero yo creo que ese plan candado viene actuando a través de una red muy grande, muy, muy bien instalada que tienen ustedes desde esa central de monitoreo. ¿Nos puede contar algo sobre eso? Claro, Hernán. Es una inversión grande en tecnología. Dentro de esa proyección de inversión, entonces yo creo que para este año tenemos más o menos unos 10 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con lo que les mencioné, que es renovación tecnológica, el tema de contratar operadores para que estén de manera permanente monitoreando nuestro sistema de cámaras. Reitero, son 310 cámaras que tenemos en funcionamiento y no es solamente tener las cámaras, sino también validar e invertir en el contrato de mantenimiento. Es un contrato de mantenimiento cuantioso que puede ascender alrededor de unos 1.200 millones de pesos y que los municipios definitivamente tienen que apostarle en sus presupuestos para que estos sistemas no, digamos que no queden caducos. La central de monitoreo tiene una proyección de ampliación, como les mencionaba, no solamente desde la zona rural, sino desde la zona urbana y la ampliación de contratación de personal o de operadores con experiencia que permitan pues la visualización de cámaras de manera constante. Nosotros dentro de la central de monitoreo, pues manejamos en estricto rigor dos tipos de cámaras, unas que son PTZ, que son las 360 que giran alrededor de un eje y pueden ir visualizando eventos. Esas PTZ se les puede adicionar un sensor
un multisensor, que serían 5 camaritas para poder visualizar todos los puntos al mismo tiempo, no tener un punto ciego. Y hay otras muy importantes que son las LPR, que son cámaras de reconocimiento de placas. Estas cámaras de reconocimiento de placas manejan una base de datos que la alimenta policía, en virtud de la cual, cuando se van presentando los eventos delictivos, pues van ingresándose las placas de los vehículos involucrados en esos eventos delictivos, de tal manera que permiten una acción preventiva del delito cuando el vehículo vuelve a ingresar al municipio, sea motocicleta o sea un vehículo automotor, un carro, pues puntualmente, pues inmediatamente genera la alarma y se activa el plan candado por parte de policía para poder interceptar estos sujetos. Eso ha permitido pues la judicialización de muchas personas. Como les mencionaba, hemos capturado más de 550 personas en el transcurso de este año, la recuperación de vehículos, de motocicletas que también se han hurtado y que de pronto pasan por este corredor, y esa es como la lógica de estas capacidades tecnológicas. Envigado además, adscrito a la central de monitoreo, tiene un equipamiento de última tecnología que es un dron de vigilancia, y ese dron de vigilancia está a disposición de los organismos de seguridad, pero también está a disposición de los eventos de emergencia, los temas de rescate, los temas de eventos masivos, los temas de protestas. Entonces, todas estas inversiones se ven reflejadas en la disminución de esas afectaciones a los ciudadanos envigadeños y en la operatividad que tiene no solamente la fuerza pública, sino también la alcaldía, desde la Secretaría de Seguridad, para hacer el acompañamiento debido a todos estos eventos de ciudad. No, súper, de verdad que sí, muy adelantados en ese sentido. Y nosotros nos quedamos sorprendidos de ver, pues, con la rapidez que actúa la policía en el momento de que ocurre algún evento en el municipio. Inmediatamente se activa ese plan y los resultados son demasiado buenos. Qué bueno saber todo esto, doctor Alejandro, porque muchos de nosotros, nuestras mismas comunidades, no conocen ni conocemos el funcionamiento de lo que es la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ¿cierto? Doctor, una preguntita muy, muy, muy especial. ¿Cuál es el mayor número, el hecho delictivo de más relevancia en el municipio de Envigado, cuál es? No, sin lugar a dudas es el hurto a personas. Dentro de los elementos más hurtados tenemos los celulares. Los celulares. Precisamente por eso les mencionaba que es un elemento que de alguna manera al delincuente le genera un proceso de judicialización que no es muy efectivo, en el entendido que no da una medida intramural, entonces rápidamente salen a las calles, vuelven y hurtan. Ya tiene que ser que tengan una concurrencia, unos antecedentes, para que un juez pueda determinar una medida intramural, y esto sume, León Hernán, que tenemos una situación de crisis carcelaria frente al tema de hacinamiento, que también es una problemática de país que se debe resolver y que definitivamente pues también evita que se puedan lograr como los índices de justicia esperados, no solamente pues a nivel de administraciones, sino a nivel de ciudadanía. Toquemos un temita muy importante, secretario. Mire, con relación al trabajo de lo que hacen los gestores de convivencia, a mí me parece que ellos han hecho una buena labor, ¿sí? Ellos tienen también un apoyo con la policía, con la presi, ¿cierto? Ese es un binomio que realmente hay que reconocerlo, ha funcionado mucho y que es algo importante para toda la comunidad. A mí me parece que esos gestores de convivencia vienen cumpliendo con una gran labor social dentro del municipio. Y lo más importante es que ojalá que haya continuidad en estos procesos, porque esto no es solamente en este periodo, este alcalde, que vamos a decir que vamos a resolver la situación de convivencia. No, esto tenemos que resolverlo es a través de la continuidad en estos procesos, para que la comunidad se vaya educando, para que la comunidad se pueda ir culturizando también con relación a todas estas situacioncitas que se nos van presentando. Yo soy uno de los que digo que realmente me quito el sombrero con esa labor que ellos hacen, porque la verdad es de mucho apoyo. Y esa parte de la convivencia ayuda mucho a que la seguridad mejore también. ¿O no cree así, doctor Rafael? Claro, claro, Hernán. Yo creo que es un tema, digamos que de los más importantes, que es el tema de generar esa cultura. Y la cultura no se genera de la noche a la mañana, sino que es una reiteración en el tiempo frente al tema del comportamiento, frente al conocimiento de la norma y lo demás. Nosotros, desde este componente de Secretaría de Seguridad y Convivencia, pues les mencionaba que afrontamos desde dos frentes.
el Frente de la Convivencia, pues realmente es una réplica, como les digo, de la policía de vecindario, que es una petición permanente de la comunidad, es decir, esa policía de a pie, que conversa con el líder, que conversa con el ciudadano, que revisan las problemáticas, que definen estrategias de intervención, que hacen campañas, que forman, que hacen talleres. Envigado empieza con una estrategia dentro del plan de desarrollo de vincular 10 gestores, y para este año, dentro de la misma inversión que tiene el municipio, pues se logra la consolidación de un proyecto de 40 gestores más. Hablaba que llegamos a los 45, entonces se valida la estrategia inicial de los 10, se fortalece la estrategia y es realmente generar un enlace directo con la comunidad. Pero un enlace directo, pues, que no solamente recree las problemáticas de convivencia, todos los temas contravencionales, sino que también prevengan el delito desde la formación y desde el enlace directo con, no solamente con policía, sino también con la administración, para poder tomar acciones contundentes en aras de disminuir al máximo estos indicadores delictivos en el territorio. Entonces hay que, como usted menciona, tratar de darle continuidad. Y un aspecto importante es pedirle también a las zonas, a las juntas, a los comités zonales, que apoyen esas propuestas de convivencia, estos gestores de convivencia, los proyectos de ampliación de tecnología. Es muy recurrente que pidan cámaras, pero digamos que las fuentes de financiación, pues, pueden ser diversas. Esos proyectos de cámaras para las zonas, pues, han salido adelante, se han logrado consolidar, y ahí está, pues, como el quid del asunto en trabajar de manera articulada administración, comunidad, fuerza pública, y atender, pues, con las situaciones que vayan presentando. Sí, doctor, y hay una cosa que usted acaba de tocar y es muy importante. A mí me parece que cuando hablamos de la convivencia, cuando hablamos de la seguridad, cuando hablamos de todas estas cosas, la comunidad piensa que el hecho es poner más cámaras, de colocar más cámaras, pero a mí me parece que no está el hecho así. ¿O qué piensa usted de eso? Las cámaras por sí mismas no van a evitar que ocurra el evento. Es un elemento persuasivo, es un elemento disuasivo, es un elemento que también permite la investigación del crimen para la identificación de los responsables, pero hay que trabajar de manera concurrente con otros aspectos, como le mencionaba, el tema de formación, el tema de capacitación, el tema de rutas de atención, para que los ciudadanos estén capacitados y puedan activar esas rutas que se requieren frente a la presencia, no solamente de delitos, sino, como les mencionaba, también de contravenciones. Sí, no, y esa es una de las cosas importantes, secretario. Yo digo que la comunidad, nosotros como comunidad, no aprendemos sino cuando nos tocan el bolsillo. Entonces, muchas veces, sabiendo las situaciones, las seguimos haciendo. Seguimos cayendo en esa partecita. A mí me parece que eso de las sanciones pecuniarias son muy importantes, porque de todas maneras ya dice, bueno, cuando a mí me tocan el bolsillo, a mí me duele. Entonces, es una de las partes que yo considero que no sé cómo funciona en este momento acá en Envigado. Por ejemplo, a esas personas que son reincidentes con el mal manejo de mascotas, que son reincidentes con el mal manejo de las basuras, que constantemente nos están causando dificultades y problemas, y son personas que no se les puede hablar porque se enojan, ¿sí? Se tratan de enojar con la misma comunidad. Si alguien le dice, ve, por favor, para recoger esto que le estamos dejando en el suelo, todos se van enojando. Esa es una situación también complicada, profesor. Aaron Hernán, eso es reiterar también digamos que las funciones establecidas por parte de los administradores, la necesidad de que las asambleas de copropietarios, pues, definan unos reglamentos estrictos, porque finalmente la gente, cuando entiende el verdadero sentido de esto, es cuando les tocan el bolsillo. ¿Y cuántas sanciones entonces se puede hacer acreedor? ¿Cuántas veces infrinja la norma o la reglamentación? Entonces, una cosa es usted pagar 500 mil pesos por una infracción, pero si es reiterado, pagar 1 millón, 1.500.000, 2 millones, hasta que se le vaya acumulando, ¿cierto? Entonces, podría tener sanción por la administración, sí, pero también podría tener sanción por la imposición de un comparendo de la policía, y podría tener sanción por una resolución, una decisión de un inspector de policía. Entonces, mire que se le van acumulando hasta que él entienda que su conducta realmente es contraria a la convivencia. Y por eso se establecen también estos componentes. Hay algunas sanciones que no tienen que ver con un tema económico, pero sí con un tema formativo,
y es en esa línea que nosotros también queremos ir avanzando poco a poco. Doctor Rafael Alejandro, ¿qué recomendaciones le haría usted a la comunidad envigadeña y a todas aquellas personas que están en sintonía en diferentes municipios que están viéndonos en vivo y que nos siguen a través de las redes sociales? Bueno, entender que la crítica es loable, es viable, pero sí, la recomendación es que crean en las instituciones, o sea, crean en su Policía Nacional, crean en sus administraciones municipales, crean en el ejército frente a la concurrencia, y que realmente nosotros estamos a esa disposición para servirle a la comunidad. Mientras establezcan lazos de una comunicación asertiva, donde de manera conjunta, que no sea simplemente asignarle responsabilidades a un alcalde, sino que las mismas comunidades se acerquen para articular acciones conjuntas, es posible avanzar en temas de seguridad y convivencia. Es una tarea ardua, que igual pues nosotros no nos podemos privar de la obligación legal de atender como las situaciones, pero que es un tema que no se va a desaparecer de manera pronta. Es un tema de largo aliento, pero ahí está como la recomendación. Es un trabajo articulado para ir avanzando en cada uno de los problemas que se presentan en las comunidades, en los territorios, para poder ser contundentes en la intervención. Secretario, no nos queda sino darle un agradecimiento muy especial a usted por haber aceptado esta invitación a Tertulia Comunal, por habernos informado a todos de las actividades que se vienen haciendo en sus secretarías, seguridad y convivencia, y decirle a todos nuestros amables televidentes que la convivencia es parte vital, es parte importante de nuestras vidas, es parte importante de nuestro qué hacer y de nuestro futuro. A medida que aprendamos a tratar de convivir, es mucho mejor para vivir, para poder saber vivir en comunidad. Un agradecimiento muy especial, doctor Alejandro, y esperamos que no sea la primera, sino ni la última vez que esté con nosotros. Muchas gracias, don Hernán, por la invitación, a todos los televidentes, a todos los que siguen las redes sociales, y siempre atento. Muchas gracias a todos los amigos que nos ven en las redes, a Tertulia Comunal, a nuestro director de videoproducciones, Grimaldo Martínez, porque es un gran líder que también nos apoya en todos estos trabajos. Un agradecimiento muy especial a todos.